Juan uno. ¿Qué están cocinando, Rico? Un guiso de arroz. Un guiso de arroz. Señora, ¿usted es de la zona acá, vecina? Sí, sí, acá vivimos nosotros en este asentamiento, en San Juan 1. Olvidado por todo, porque nadie nos viene a ver, nadie nos viene a asistir. Sí. Y acá nosotros ponemos todo de nuestro corazón para la gente, para el que necesite. Sí. Estamos nosotros acá. Nos ayudamos entre todos, porque sinceramente acá nadie viene, nadie viene, nadie viene a mirar por nosotros, por las condiciones que vivimos también. Y uno no puede salir a trabajar. ¿Qué le está faltando acá? ¿Qué necesita? Necesitamos que alguien del gobierno, algún funcionario se acerque y nos dé una respuesta. También estamos pidiendo módulos, porque nosotros estamos acá, se ve a simple vista cómo vivimos, como lo que podemos, porque no somos, no nos da todavía para tener una casa. Claro. Nosotros vivimos día al día. Vivimos, si ahora no podemos salir ni a cartonear, algunos cartonean y no puede salir, otros tienen COVID, están aislados, y nosotros, para ayudarla a ellos, estamos haciendo esto. Ahí. Estela. Bueno, Estela, ¿vos vivís acá hace cuánto? Sí, hace 35 años. Mucho tiempo, ¿eh? Sí. Bueno. Vivo en terreno ajeno, bueno. Esperando que me den la vivienda. Bueno. ¿Qué quieres que cambie acá, Estela? Lo que quiero es pedir una ayuda. Sí. Una ayuda, si algún político me está escuchando, quiero hacer un comedor para el chico, porque hay muchísimos chicos y mucha gente que necesita. Porque la mayoría acá son cartoneros y la mayoría de acá son changarines. Cartoneros y changarines. Sí, y no la alcanza. Hay chicos que se van, pero se van al comedor lejos. Pasando la ruta se van al comedor. Claro. Es un peligro para los chicos para que vayan a un comedor. Sí. Y yo lo que me pido es hacer, yo ya era cocinera de un político, pero me dejé de ese político porque me mintió y le mentí a la gente también. Claro, no hay así, no vale. Y entonces yo en mi ser me comprometo, si me van a ayudar, de hacer copa de leche o cocinar, uno de los dos. Claro. Para los chicos, no para ni para mí ni para nadie, para los chicos. Estamos en un asentamiento en el barrio San Juan 1. Que al costado de la vía y la quinta, usted ve que son personas que no tienen recursos. Son personas que la pelean día a día, son economía informal, o sea, changarines. Y hoy por hoy, como no pueden salir a trabajar y tienen que alimentar a sus hijos, hemos colaborado con una olla y queremos visibilizar que la gente vea cómo están viviendo y que el gobierno tome nota de esto y los deje trabajar. Sé que hoy la olla no es una solución, es simplemente una ayuda y estar presente con el vecino. Bueno, seguimos con este gran trabajo solidario en los momentos más difíciles de muchos vecinos de la ciudad. En este lugar nos encontramos en el barrio San Juan 1, donde tengo invitado a compartir un almuerzo cocinado por los propios vecinos. Un barrio que creció mucho en los últimos tiempos, que algunos fueron reordenados y otros todavía esperando su módulo. Están pasándola muy complicado con la pandemia, no están trabajando, hay casos de COVID en este barrio y la verdad que es un barrio, como decían los vecinos recién, muy olvidado. Nosotros venimos a compartir un almuerzo con ellos, ayudarlo en lo que esté en nuestro alcance, pero fundamentalmente uno lo que busca en estos momentos es solidaridad, hay que ser solidario. Lo que estamos haciendo con ellos es compartiendo con ellos, ayudando en lo que podamos. Lo importante es la solidaridad y la verdad que nos encontramos con un grupo de vecinos muy solidario y de muy buen corazón que entre todos compartimos un lindo almuerzo. Falta todo, decía una vecina. Falta todo, falta la presencia de la gente del gobierno, la gente del gobierno tiene que venir a visitarlo. Vienen solamente cuando hay elecciones y la verdad que así no funciona. Los problemas de la gente todo el año, el malo momento es todo el año, no ahora.